Muy buenas a todos, estamos en dobles. Antes de nada, importantísimo, ¿vale? Este vídeo tiene que haber hecho hace 5 días, pero bueno, me fui de viaje y no ha podido ser. De todos modos, os digo, súper importante, en la descripción os voy a dejar tanto el Discord como el canal de YouTube de Macana, ¿vale? Por si alguien que esté aquí todavía no le conoce, es un creador de contenido de YouTube, ¿vale? En el cual básicamente sube daules. Desde que empezó el juego, de hecho es fundador del juego, ha estado subiendo daules, ¿vale? He estado hablando con él últimamente y, bueno, me ha dicho que sí, que no había ningún problema en que todos nos metiésemos en su Discord, ¿vale? Tiene una gran comunidad, es muy activo, la gente se apoya, hay muy buen rollo. Si vais a crear mal rollo, puerta, ¿vale? Hay un moderador que se llama Fran, que os va a dar puerta y boleto rápidamente. Así que ya sabéis, buen rollito, calidad, y ellos os ayudarán, encontraréis gente para jugar, pues si tenéis problemas, como yo, que decís, estoy solo en el mundo y no tengo amigos. Bueno, pues no pasa nada. Allí siempre te van a ayudar, siempre hay gente buscando para farmear una cosa, la otra, el de la moto, para echarse unas partidas, unas risas, hay de todo un poco, con lo cual, pues bueno, es un sitio donde os va a interesar. El Discord de Macana, os lo dejo en la descripción. Y su canal de YouTube, que si queréis encontrar muchísima información, lleva subiendo desde daules, desde que eso. Y luego alguna cosa variada, pues bueno, que también os puede interesar. Así que dicho esto, nos metemos aquí en camino. Bueno, básicamente ha habido unos cambios, ¿vale? Han dicho, bueno, final de temporada, la gente, hay gente, ¿no? Que termina el pase de temporada mucho antes. ¿Y qué hacemos con esa gente? Bueno, pues le vamos a dar un plus, ¿vale? Y vamos a meter un evento de bonificación de pase de batería, ¿vale? En el cual, pues básicamente, el que llega a nivel 50, pues va a poder coger unos núcleos especiales, en el cual, pues hay un porcentaje de que te toque skins anteriores y otras recompensas que iremos viendo. Dices, bueno, pero es que yo no he llegado a nivel 50, yo voy más lento, soy más tranquilo, me lo tomo con más calma, o no he tenido tiempo de jugar, como es en mi caso, que he tenido que apurar ahí al último momento, darle un poco de caña para llegar al nivel 50. Bueno, pues básicamente lo que te han hecho es, bueno, pues te metemos un doble de experiencia, ¿vale? Así que dice, hay un evento de bonificación, pase cacería del 16 al 30 de enero, ¿vale? Que es lo que os he dicho, una vez que llegas al nivel 50 os van a dar la posibilidad de conseguir 17 núcleos, pero vamos a ir viendo poco a poco. Dice, bueno, devolución, pues ya sabéis, traducciones. Dice, el fin de semana, doble de caza de pase. Es decir, doble de experiencia del 24 al 27 de enero, ¿vale? Ese fin de semana, del viernes al lunes, ¿no? Me imagino, no sé cómo va la vida esta. A ver, dame un segundo que miro el calendario. ¿Ya tienes un calendario a mano? Ah, pues sí, tengo un calendario a mano. Ya miro yo el calendario, tranquilos. Te lo voy. Del viernes 24 al lunes 27. Joder, cómo controlo, tengo todo a mano. Tenemos doble de experiencia, ¿vale? Todo aquel que no haya llegado, pues bueno, gestiona ahí cacería, pim pam, pim pam, pim pam. Y va a llegar mucho más rápido haciendo la mitad. Con lo cual, ahí lo tenéis. Dice, cruzar la línea de meta del paso es un logro. Si nunca lo has hecho, pruébalo. Si lo has hecho, ya sabes exactamente cómo se siente al ver mensaje final. Level up. En su pantalla, es un alivio, es un apuro, es un momento excepcional. Nunca dejes de jugar y ya está. Y eso, y ya no es el final. No, ya no, porque ahora te cuento lo otro. Bueno, pues le meten un bonus al pase de cacería. Y básicamente lo que dice es que por primera vez estamos abriendo la bóveda del Hand Pass, ¿no? El pase de cacería. Para darles a los nuevos Zelaya la oportunidad de ganar recompensas clásicas de Hand Pass. A partir de mañana 16 de enero, suponiendo que esto hubiese grabado el día 15, los Zelaya que completen el pase de cacería de élite o no élite o lo que sea, tendrás un bonus tracks ahí de la leche y que lo van a llamar como mitos y leyendas. Y en el cual, bueno, pues lo que dice que vas a ganar unos núcleos especiales que tienen unas recompensas aleatorias, ¿vale? Pero eso sí. Si ya has llegado al nivel 50 y tienes todo lo que te van a dar, no te preocupes porque vamos a ver ahora qué te dan, ¿vale? Dices, yo llegué al nivel 50, tengo todo porque me lo he comprado, me encanta el juego, me lo he comprado todo, quiero tenerlo todo, y te lo has comprado todo, has hecho de todo y tienes de todo, no pasa nada porque te darán otras cosas. Quizás no tan buenas, pero te darán otras cosas. Dice, una vez que hayas alcanzado el nivel 50 de mitos y leyendas, es hora de comenzar a ganar esas recompensas de bonificación. Y aquí se explica cómo comenzar. Bueno, primero llegas al nivel 50, ¿no? ¡Pum! Hasta ahí perfecto. Luego dice que hay una misión, ¿vale? Que nos la va a dar nuestro amigo Gregario. Gregario es este crack, ¿vale? Gregario alias te vendo un pase de cacería, ¿vale? Ya sabéis que el pase de cacería los tiene Gregario. Tienes que ir, ahora vamos a ir a ver a Calviño. Gana 200 de experiencia al pase de cacería por completar las misiones. Bueno, básicamente si haces una de 100, pues te dan 200. Si haces una de 20, te dan 40. Si haces una de 40, te dan 80 y así esas cosas. Creo que lo he dicho bien, muy deprisa, pero bien. Entre que su búsqueda para obtener... Ta, 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 ta. Bueno, vas al tío y le dices, ¡he llegado al nivel 50! ¡Dame la misión! ¡Dámela! Y te la da. Es así, ¿vale? Gregario es así. Importante, vuelve a aceptar la misión de Gregario. Debes activar las misiones tesoros de la bóveda, ¿vale? Una vez que acabas el nivel 50, le vas a ver y aceptas la misión.
visita los y abre tu vale, que visites la bóveda donde están los núcleos y ahí los abres. Entonces te dicen aquí el cuadrado, vale, del porcentaje que puedes ganar. Piel de timón, 0,66. Bueno, la traducción aquí es un poco ya, pero bueno, yelmo de campanas, es decir, vamos a ir por rollos. Las skins que han estado dando y regalando y demás en pases anteriores, que hayan sacado ellos, cosas así, ¿vale? Aquí todas están explicadas, todas las que dan, ¿vale? Pues básicamente te las van a regalar si sigues subiendo niveles, ¿vale? Por cada nivel que subas a partir de que llegues al nivel 50, te van a dar un núcleo, ese núcleo lo abres y tienes las posibilidades de 0,66, 6,6, 46,3 o 46,3 de conseguir una cosa de esas, ¿vale? Una recompensa aleatoria. Lo bueno, dice, sin repetir recompensas, un poco de oportunidad es divertido, pero obtener la misma recompensa tres veces seguidas, no tanto. Es decir, que te pueda salir tres veces lo mismo, ¿para qué quieres tres veces el mismo gorro? Si realmente solo lo vas a usar una vez, ¿no? No es por eso que hemos creado este evento para recompensas, un nuevo elemento cada vez que abres un Prestige Core, es decir, un núcleo, ¿vale? No se repite, es decir, no se repiten, ¿vale? Te van a dar en total 17 skins, partes nuevas, lo que sea, pero son 17 premios en total. No se repiten, es decir, si hay un gorro con cuernos de reno y ya lo tienes, ese se quita de la lista, te quedan 16, ¿vale? O sea, que si pasas el nivel 50, consigues 17 núcleos, es decir, subes 17 niveles más, vas a tener todas las recompensas, sí o sí. Lo único que te va a cambiar es el número aleatorio en el que te van a dar las cosas, ¿vale? Pero vas a conseguir las 17, ¿vale? No se repite, o sea, si lo subes, lo tienes, todo lo anterior, recogido ahora, perfecto. Vale, lo único dice que la suerte solo influye en el orden que vas a recibir las cosas. Pues si no es capaz de subir los 17 niveles, pues habrá cosas que se te queden en el tintero siempre y cuando no los tengas. Dice, si un Slayer es veterano, ¿vale? Dice que está jugando desde la beta abierta. Y si ya tienes todas las recompensas anteriores, impresionante, wow, o sea, felicitaciones. No como yo, que soy un pringao, se va mucho de viaje, no tiene tiempo y al final pasa lo que pasa, que te tienen que dar estos eventos para conseguir todo. Dice que no pasa nada porque conseguirás token premium, ¿vale? Los tokens premium recordamos que son los que no se gastan, ¿vale? Son unas monedas, normalmente suelen ser de plata, pues en esta vez van a ser de oro, con lo cual no se van a gastar. Te los guardan para el pase siguiente. Lo que te va a hacer realmente esto es poder conseguir el siguiente pase más rápido. A ver, para los que ya tengan todo, es un poco meh, ¿no? Es como, tampoco me está dando gran cosa, porque los tokens y los sabe farmear y tal, se consiguen bastante bien. Así que, bueno, no es un poco meh para el que yo lo tenga todo, pero para mí, que por suerte bueno, a ver, esto está más enfocado, si somos sinceros, para toda la gente que ha estado entrando ahora de Switch y de otras plataformas al juego, ¿vale? Es decir, os acabamos de lanzar el juego en Switch, no tenéis todo lo que hemos estado ofreciendo anteriormente, pues aquí tienes una posibilidad de conseguirlo. Básicamente, el rollo es este, ¿no? Bueno, y el fin de semana de doble experiencia, dice, después de escuchar lo mucho que disfruto nuestro último fin de semana de doble experiencia, al cual yo no pude jugarlo, trataré más de la ronda de asesinato, bla, 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 24 de enero, eso significa dos veces la experiencia, bla, 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 del 24 al 27, no hay más, ¿vale? Ya está. Por data, si aún no has llegado al nivel 50, este evento es una gran oportunidad para acelerar el proceso. Únete a algunos amigos, acumula algunas recompensas y ve por esa Ultra Armor. Puedes hacerlo. Bueno, pues ya está, lo dicho. Doble de experiencia el fin de semana. Si no llegas al nivel 50, te lo van a facilitar. Y si has llegado al nivel 50, tienes para conseguir 17 niveles más y conseguir todo lo anterior. Si no, pues te irán dando token ahí a tope. Entonces, dicho esto, nos venimos al juego. Ahora, dicho esto, nos venimos al juego y nos vamos a ir a Gregario, pues alguno todavía tiene dudas, ¿vale? Gregario Flynn, alias te vendo un pase de cacería para ti. Gregario Flynn te invita a asegurártelo seguro yo, que te va a invitar. Te invita a seguir ganando experiencia del pase de cacería, ahora que has alcanzado el nivel 50 y ganar recompensas clásicas del primer pase de cacería, obteniendo 200 puntos de experiencia de cada cacería. Vale, pues mira, te dan 200 puntos de experiencia de pase de cacería, perfecto. Pues ya está, núcleo de prestigio y pase de cacería, mitos y leyendas. Aceptamos, nivel 50, sin lugar a dudas perteneces a la élite de los poseedores de la pase de cacería de Ramsgame. No te detengas ahora, ¿entendido, Gregario? Lo haremos, no nos detendremos, solo porque tú me lo dices. Por cierto, tiene cara de mala hostia. Continúa ganando experiencia del pase de cacería y poder recompensarte con núcleos de prestigio, mito y leyenda que contienen objetos al azar del pase de cacerías antiguos, anteriores. ¿Cuántos podrás recaudar? Pues 17, más que nada porque son los que me das. O sea, ya más de ahí no, o sea, total, 17.
Ya está. Pues ya está, ya lo tenéis. Entonces venís al pase de cacería y todo el que tengáis nivel 50, como oh, nivel 50, me sobran 9 días. ¡Qué ilusión! ¡Ay, qué ilusión! Bueno, pues eso, lo dicho. Y encima tengo 1005 para el siguiente pase de cacería. ¡Increíble! ¿Qué más puedo pedir? Bueno, pues ya está. Empecéis a recuperar, a subir niveles y a tope con ello. ¡Hala! Os deseo suerte. Aquí os dejo la skin, por cierto, del Malkarion con todo cuando lleguéis a tope, ¿vale? Por si no lo habéis visto. Menos las armas, pues toda la skin, la linterna que mola mucho, ahí la tienes. Y ya está. Ya está. 5 días tarde, pero aquí lo tenéis. Porque seguro que alguno no se había enterado. Bien, un pequeño inciso. Una vez que acabéis de coger la misión con Gregario, ¿vale? Si os vais a la zona de misiones, vais a tener aquí la misión, ¿vale? La misión de Gregario Flint. Os dice lo que tenéis que hacer y demás. Vale, básicamente me he dado cuenta al ver esto que... para conseguir un núcleo tienes que conseguir 200 de experiencia, ¿vale? Porque lo otro lo he explicado un poco lioso en plan de subís un nivel y ya, no, pues es cada 2 niveles. Cada 2 niveles te van a dar un núcleo prestigio del pase de cacería de mito y leyenda, ¿vale? Un detalle que hay que corregir. Así que dicho esto, ahora sí, me voy otra vez con la despedida. ¡Hala! Que le he cortado ahí y me he insertado. Yo os dejo con la despedida de antes. 200, recuerda, 200. Adiós, chao, chao, pero os guste y en el próximo más y mejor.